¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del momento que estén mirando el video. Bueno, mi nombre es Matías Izquierdo y mi trabajo es hablar sobre el capítulo 17 del libro La transformación del mundo, una historia global del siglo XIX, de Jürgen Osterhammel. Bueno, este capítulo se llama Acción civilizadora y exclusión. Vamos a empezar primero por conocer un poco al autor y conocer un poco la temática del libro para después ir directamente al texto, al capítulo 17 puntualmente. Bueno, el autor es un autor alemán. Ahí está la tapita del libro. El capítulo que vamos a trabajar es el capítulo 17. Es uno de los principales impulsores de la historia global, como lo demuestran los estudios de colonialismo y globalización. Bueno, ahí está el nombre completo del título, con el nombre de edición, la fecha de edición y todo. Ahora vamos a un detalle de lo que el libro desarrolla en sí. Bueno, esta serie de observaciones las fui recogiendo de varias críticas que hicieron del libro y de análisis en general. Bueno, dicen que no es una historia del siglo XIX del modo que la realiza Erich Hoffmann, sino que más bien es una historiografía de las dinámicas de conjunto y los efectos de resistencia que dieron identidad al siglo. Tu trabajo está inclinado al eurocentrismo debido a la innegable centralidad de Europa en el siglo XIX, la cual se retrata en su obra y la de que deriva la verdadera pregunta a contestar de por qué esa península de Euroasia, a la que hoy llamamos Europa, sometió buena parte del globo en el transcurso del siglo XIX. Bueno, participa indirectamente en este debate al problematizar uno de los puntos flacos de las críticas poscoloniales y descoloniales al eurocentrismo: la existencia de una supuesta idea de Europa como una unidad. Lo que él plantea en realidad es que no existió la Europa como unidad, sino que hubo distintos correlatos o distintas nociones a lo largo del tiempo. Va a haber una Europa napoleónica, una Europa romántica cristiana, una Europa de la Santa Alianza, la del Congreso de Viena, de los liberales, una Europa socialista, de socialistas revolucionarios. Como que plantea que no esta idea de una Europa que coloniza, en realidad no la va a desarrollar y no es tan así. Además, problematiza la ambigua conceptualización de la época sobre los imperios rusos y otomanos, pensados como civilizaciones europeas marginales y como puentes con Asia al mismo tiempo. El trabajo de Osterhammel es un buen ejemplo para reflexionar y discutir sobre la viabilidad de hacer historia verdaderamente global. Una historia que no solo reconstruya, sino que analice las interconexiones mundiales entre los centros y las periferias, pero también lo que ocurre en las mismas periferias a nivel global, regional y local. Bueno, vamos a continuar, vamos a ir más a lo particular, al capítulo 17 en sí, Acción civilizadora y exclusión, y el primer subtítulo, el mundo civilizado y su misión. El mundo civilizado y su misión, entre comillas. Se entiende, ¿no? Para ser reconocible como tal, dice que las civilizaciones necesitan su contrario. Y bueno, desarrolla todo sobre la base de esta afirmación. Muestra como siempre hay opuestos: campo, ciudad, bueno, civilización, barbarie. Que es una característica de los grupos humanos. Si la barbarie desapareciera, no habría criterio para la necesidad de medirse que tienen los civilizados. La necesidad siempre de compararse y de sentir que hay alguien inferior, ¿no? Y que estos civilizados, supuestos civilizados siempre, son conscientes de que sus propios logros viven bajo una amenaza constante. La idea de la misión civilizadora debe entenderse como la convicción de ser un elegido y atribuirse a uno mismo la responsabilidad de transmitir a otros las propias normas e instituciones. Está dando como una idea general de cómo se sentía, cómo se veía
estos europeos que colonizaron a través del imperialismo a las distintas regiones que nosotros vamos que fuimos analizando, ¿no? Bueno, continuamos con el siguiente subtítulo. La misión civilizadora y sus contradicciones. Sé que hubo misiones civilizadoras en distintas épocas, ¿no? Que si haces un estudio de la antigüedad o de China, vas a encontrar siempre este tipo de misiones civilizadoras, de este tipo de intromisiones y de llevar su cultura como la cultura que se impone, pero que dicen que la globalización que se da a partir del siglo XIX es mucho más fuerte, es diferente, hasta diferente a la civilización, a las misiones civilizadoras de la monarquía española, ¿no? Los equilibrios militares, económicos y culturales entre Europa y los continentes ya no tienen vigencia. La misión civilizadora es un arma ideológica para la conquista imperial del mundo. El mundo sería mejor si los europeos, si los no europeos adoptaran los logros de esta civilización que se siente y se ve superior. Y lo importante y lo que rescata es que no solo el tema no pasa por solo que los europeos se sentían de esta manera, que debían ir a civilizar, sino también que en las zonas periféricas esa idea se comparte muchas veces. Ya vimos en otros textos también como las élites de los lugares colonizados a través del imperialismo comparten y adoptan esta mirada, ¿no? Se mantiene la concepción optimista del progreso y una creciente aproximación entre las culturas del mundo. No solo se iba a civilizar a los bárbaros, también se extendía, digamos, a la fauna, a la flora y a los paisajes. Con esta excusa de ir a civilizar, digamos, se arrasaba con todo, ¿no? Es la idea que desarrolla en esa oración. Dice que las dos potencias que más brillaban, digamos, en esta cumbre de la civilización eran Francia y Gran Bretaña, a mediados del siglo XIX. Pero ya para principios del siglo XX van a ser todas las potencias, van a pasar a este colonialismo de intervención. La acción civilizadora también se aplicó en las propias sociedades coloniales. Y acá desarrolla los ejemplos en Argentina, con, bueno, civilización a barbarie, y muestra también otros ejemplos en Italia, en México. Bueno, vamos a seguir con el siguiente subtítulo. Habla de cómo las diferentes, da tres ejemplos de diferentes naciones y las variantes de cómo tomaron, ¿no?, esta expansión o esta misión civilizadora. Desarrolla todo una primera parte en donde habla de cómo Alemania no, la variante bávara, cuando se hace cargo de Grecia y le impone en 1832, le impone un rey bávaro y se dota de una burocracia bávara y una ideología bávara a este gobierno creado de Grecia, ¿no? Y después cuenta como cuando son expulsados, Grecia hace lo mismo con los turcos y encara esa misión civilizadora con los turcos. Después, habla de la acción civilizadora de Francia, y que se caracterizó por imponer un estilo, el estilo francés, y adoptan una de las características principales que tienen es que los franceses son mucho más distantes de sus súbditos, ¿no? También habló un poco de lo que fue la era de Napoleón y de digamos, toda esa remodelación tecnocrática, lo dice así, que impone Napoleón en cuanto a la modernización de los códigos civiles y todo, como también eso
lo llevan hacia los lugares donde van a colonizar, ¿no? Gran Bretaña se ocupa, cuando Gran Bretaña intenta ocupar Egipto, también lo hace sobre esta misma base, pero dice que la acción civilizadora de Inglaterra tenía un fuerte contenido religioso. Después hablo un poco de cómo es cuando lleva esta acción también a la India. El intento civilizador en la India tuvo su máxima expresión en 1830 y concluyeron en 1857 con la Gran Rebelión. Pero Gran Bretaña va a estar más, la acción que va a llevar a cabo Gran Bretaña va a estar más marcada por una penetración del libre mercado y la implementación del derecho internacional. Ahora hay un capítulo que desarrolla el derecho y ahí lo vamos a tener un poquito más claro. Este subtítulo se llama Civilizar mediante el derecho y hace referencia a cómo en lugares donde quizás no pudieron ingresar a través de la religión, donde no se pudo colonizar a través de la religión o no se pudo misionar a través de la religión, es el derecho el que ingresa y empieza a copar estructuras, ¿no? Y da el caso de Japón. Sí. Da todo el caso de Japón, donde el andamiaje, digamos, legal de Japón es tomado desde los códigos europeos. Después dice, el derecho y su imposición por jueces y policías fue un arma cultural también. Y da un ejemplo, por ejemplo, da un ejemplo que es cuando se prohíbe la lengua local. También a través del derecho se establecen estándares de civilización, que son regulados jurídicamente. Y la autoridad moral que tenía Europa para imponer este derecho era que su éxito derivaba de su propia educación. Creo ahora vamos a pasar a otro subtítulo. Y más, durante el siglo XIX, desde Occidente se exige reformar algunos ámbitos legales concretos. En el caso, bueno, cita a China, Marruecos, a Brasil. Es decir, creo que también tiene que ver un poco con la formación a veces de los estados-nación y la idea de que para ingresar a veces a este, como se me viene a la cabeza el caso de Argentina, como para ingresar al sistema agroexportador, se realiza una reorganización de todo lo que son los códigos civiles, los códigos comerciales. Toda esta organización siempre va a estar basada en esta idea de civilizar mediante el derecho, ¿no? Bueno, siguiente subtítulo. La acción civilizadora del mercado y la violencia. Bueno, acá estamos un poco más claro y es esta idea de penetrar ya a través del mercado, ¿no? O sea, durante el siglo XIX se desarrolló la idea que el mercado era un mecanismo natural de producción y distribución. El mercado civilizaría a todo el planeta. Sin embargo, algunos civilizaba, a otros los dejaba igual y en un tercer lugar florecía las facetas más desagradables de la naturaleza humana. Los pilares de la acción civilizadora fueron el mercado, el derecho y la religión. Y cuando civilizar ya no era posible, o cuando someter, digamos, no era posible, las consecuencias previsibles eran la expulsión, la marginación y, en un caso extremo, el exterminio. Desarrolla unos cuantos ejemplos de cómo Alemania accionó en el Congo y da otros ejemplos más interesantes. Bueno, el último subtítulo es asistencia. Asistencia y seguridad en uno mismo. Acá desarrollan la idea de, por un lado, que la acción civilizadora se movía entre dos extremos de no intervención. Cuando no intervenía, tenía estos dos extremos. Por un lado, el abandono y la extinción de los salvajes o primitivos. Y por el otro, unas formas indirectas de gobierno. Estas formas indirectas de gobierno son esa colonización que se hace a través del mercado o esas dependencias que empiezan a generar el imperialismo en las periferias, ¿no? Una idea importante de esta seguridad en uno mismo es la idea que tienen, que desarrollan la idea de que las sociedades europeas, estas metrópolis colonizadoras, tenían también en su interior periferias incivilizadas.
Y que este esquema también se repetía en los países periféricos, ¿no? Donde habían las grandes urbes o centralidades y había periferias. Y bueno, un ejemplo de cómo en México se reprimían esas periferias, ¿no? Se prendían campañas contra los indios. Pero también muestra o desarrolla el ejemplo de cómo, por ejemplo, con el levantamiento de la Comuna de París, fue una muestra de cómo se castigaba el comportamiento incivilizado en su propio territorio, ¿no? Así que a partir de 1930, ya como una forma de conclusión de estos últimos tres ítems, el pensamiento civilizador, a pesar de haber sufrido una derrota muy fuerte después de la Primera Guerra Mundial, el pensamiento civilizador renace fuertemente de nuevo alrededor de la década de 1930 en japoneses, italianos y alemanes. Es decir, empieza a coincidir uno con lo que se empieza a preparar para lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial. El éxito de Europa en la creación de la riqueza material, el dominio científico y técnico de la naturaleza y la expansión militar y económica dio origen a un nuevo término y es modernidad. Pero no se refiere a esa modernidad artística, sino a esa modernidad que está más relacionada con el modo de vida, con la conciencia, el gusto por las élites, a ese tipo de modernidad. Bueno, esto sería ya lo último. Espero que algo de todo lo que desarrollé que haya servido para algo. Y bueno, nada, muchas gracias y por el tiempo y cualquier duda, en la clase voy a estar presente. Gracias.